Hello, good evening, everybody. How are you? Hello, hello. Good evening, I'm fine, teacher. Thank you, Santos. Good evening, teacher. Good And you? evening, everybody. I'm good. Thank you for asking. One second. Let me see. Do you already complete your platform? Do you? Sorry, teacher. Do you already complete the platform? Me todavía no. ¿Por qué, pues? No había podido irlo por el trabajo, pero sí, ya voy a ponerme al día. Vaya, vale. Agradezco a los que enviaron su tarea. Realmente lo hicieron bastante bien, la mayoría. Hubieron unos errores, pero bien pequeños, realmente. Así que felicidades, everybody. Was a very great job. Now, ahora bien, los que no lo hicieron, pues desafortunadamente el conocimiento perdido es el suyo. Porque es usted quien se limita a no aprender vocabulario, es usted quien se limita a practicar. En fin, ¿sí? Y los que hicieron el esfuerzo, realmente eso es una tarea para que usted lo haga. Máximo quizás unos 5 minutos. 5 minutos porque ya estamos en un nivel intermedio, ¿right? Probablemente para alguien de básico le costaría un poco más. Pero usted hace esa piece of cake. Así que felicidades a los que vieron sus tareas, las revisé y les dije los errores que fueron bastante mínimos. Y vamos a seguir haciendo este tipo de actividades para que ustedes vayan, averigüen y pues puedan tener más vocabulario para ustedes. That is the idea of this. Let me share my screen, my friends. One second. Oh. Ok, ya vamos en la sección 3. Así que ya avanzamos. So much. Ok, section number 3. Vamos a ver, Tamar, can you please read the objectives? In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. While shopping, okay. Okay. Vamos a ver, dice aquí, they are perfect for you. Vamos a ver this video, my friends. One second. Hi, we're now in section 3. What is your neighborhood like? Please pay attention and try to understand the audio as much as possible. Remember, you may access to this conversation as many times as needed. I recommend for you to take notes while you are listening. In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these? Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay, Blue isn't perfect. really a good color for me. Okay, vamos a ver. Una conversation between Paola y between José Daniel Pacas. Ustedes van a ser ahora en los nuevos Steve y María. Go ahead. Oh, look at those earrings, María. They are perfect for you. These red ones, I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, this yellow isn't really a good color for me. Well, that
Nicholas isn't bad. Which one? The blue one right there. How much is it? It's very good. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Eso, excelente. Buen trabajo, equipo. Bien, entonces esto es para una practice, right? Esto es una listen, una conversation practice, listen conversation. ¿Qué le está diciendo ahí básicamente Steven a María, Josué? Que mirara los aritos. Ajá. Por ejemplo, que eran perfectos para ella. Muy bien, y le dice que los rojos no, sino que los amarillos, ¿cierto? Sí. Pero al final, ¿qué le compró? ¿Le compró el collar o los aritos? El collar. Le compró el collar, ¿cierto? ¿Por qué le compró el collar? Porque estaban muy caros los... It's more expensive. Estaban muy caros los... How much it is? Not really. Le al compró revés no sería le gustaban no le otra vez al y que él le revés ofreció el que le que si eran los aritos, ¿verdad? Los que le iban a quedar perfectos, pero ella le dice que están caros. No, ella le dice que está caro el collar. El collar. A ella no le gustaba ningún tipo de arito, como que no estaba convencida, algo así. The necklace is more expensive than earrings. Uh-huh, porque no está era segura. Como era el cumpleaños, lo compró mejor, lo más caro. Ok, le dice, well, that the necklace yellow one. Isn't bad. Which one, le dice? Le dice el azul que está ahí. ¿Cuánto vale? Le dice. Estamos hablando ahorita del collar. Y le dice, María, vale 42. El collar, ¿sí? El collar vale 42 y María le está diciendo que el collar es muy caro. Viene él, como todo hombre caballeroso que nos merecemos, todas las mujeres que estamos acá, le dice, no hombre, bojo, no está caro, le dice, déjame, yo te lo compro porque es tu cumpleaños, va a ser el presente para tu cumpleaños. Entonces, al final le compró el collar, ¿sí? Sí, ok. Vamos a ver esa reading comprehension, my friends. Esa es un reading comprehension. O sea, si les pregunto qué dice ahí es para ver qué hemos comprendido del texto. Pero sí, andamos ahí cerca. Muy bien. Vamos a ver otro que quiera practicar con la reading conversation. Yo, teacher. Una nena y un nene necesito. Ok, María es la nena esta noche. ¿Y el nene quién va a ser? Ethan. ¿Quién? Me. No veo aquí con tantos. Está. ¿Su nombre? Abel. Ah, va. Démosle pues, Abel. Usted empieza. Go ahead. Oh, look. Oh, look at this earring, Maria. They bought for you. These real ones. I'm not sure. No, the yellow one. Okay, se dice, no, the yellow ones. The yellow ones. Oh, the yellow one. Mm-hmm. Oh, this yellow is not really a good color for me. Well, the nickel isn't bad. Nicholas, go ahead. Nicholas. Which one? That's blue one right there. How much is it? It's 42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay, muy bien, aplausos. Happy birthday. Happy birthday, okay? La T no se pronuncia muy fuerte, sino que va más suave. Happy birthday.
Muy bien, ahora José Mauricio Martínez Sarabia y Sabrina Itzel Hueso Peralta, por favor. Go ahead. Okay. Oh, look at those earrings, Maria. They are perfect for you. These red ones, I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these. Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one, right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Eso, felicidades. Thanks. Es nada que corregir. Muy buena conversation between you guys. Okay, vamos a seguir. Aida Marisol Martínez, léame este adjetivo, por favor. By the end of this lesson, participants will be able to use demonstrative pronouns. This, that, those, to express possibly choice. Okay, possible. Possible choice. Possible choice. Muy bien. Bueno, los demonstrative pronouns, my friend. Son bien necesarios. Bueno, en español, a cada rato andamos ahí hablando con demonstrative pronouns. Vamos a ver este video. By the end of this lesson, participants will be able to use demonstrative pronouns. This, these, that, those, to express possible choices. Hello, this is what we're going to do. We will listen to the audio program first, try to follow the topic, and as soon as it is done, we will talk about it. Demonstratives. One, ones. How much is this necklace? How much is this one? How much is that necklace? How much is that one? Which one? The blue one. It's $42. How much are these earrings? How much are these? How much are those earrings? How much are those? Which ones? The yellow ones. They're $18. Prices. $42. $59.95 or $59.95. As you realized, we're talking about demonstrative pronouns. As you know, there are four. This, these, that, those. I know you have studied this before, so we will make a quick review. This, singular, near. These, plural, near. That, singular, far. Those, plural, far. Therefore, we use is for this and that, and are for these and those. In English, we use one or ones very often when talking about choosing or having more than one option. For example, I ask, is that your car? Which one? The red one or the blue one? The red one. Yes, it is. The words one or ones always go at the end of the question and answers, and they replace the noun in question. Está bien interesante este video. Ok. Demonstratives. Entonces, Bless. Dice que... These earrings. They're $18. $59. These, that, those. Ok, esto lo maneja bien. ¿O any questions? El this es singular, ¿verdad? Por ejemplo, this is myself, en algo que yo puedo tocar. And these también está cerca, pero son dos o más objetos. El that está lejos y es singular. Y el those está también lejos, pero es plural. ¿Entendido? Entonces, José Mauricio Martínez, como digo, aquellos son mis libros. Can you please translate into English? Those are your books. ¿Pero cómo son míos? Aquellos son mis libros. That are your books? Those are my books. Ah, okay.
Those are my books. Pero está bien usado, muy bien. Okay. Gracias. ¿Cómo sería la expresión, Miss? Those. Are those. Aquí ve. Este usó José. Ok. Those. ¿Verdad, José? ¿Qué usó eso? Si yo le digo aquellos son mis libros. Those are my books. Ok. Y si yo le digo estos son mis cuadernos. Estos son mis cuadernos. ¿Cómo sería? These are my books. These are my books. ¿Por qué? Porque están cerca y los puedo tocar, right? O puedo, o sea, puedo señalar y tocarlos. Muy bien. Okay. Ahora, vamos a ver. María Magdalena Lima. Entonces, como digo, este es mi espejo. I think that this is my mirror. This is my, okay, y se digo, aquel es mi carro. That is my car. That is my car, muy bien, excellent. Entonces, everything is clear so far, con los demonstrative pronouns. Eso yes. Es básicamente los demonstrative pronouns. Ok, entonces algo que nos dice acá también, un dato bien importante, es el one, el which one, right? ¿Quién me puede decir así a grosso modo del which one? Aquí nos está explicando, claro. Pero dándome más ejemplos, por ejemplo, hágale una pregunta a usted, Jonathan Chica, a Claudia Rodríguez, y que ella pueda usar el which one. O sea, en este escenario, pero no diciendo lo que está ahí, sino que otra cosa. Okay. Is that your bike? Muy bien. Which one? The blue one or red one? The red one. Yes, it is. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué se hizo? ¿Dónde está mi amigo? ¿Qué? Carlos Francisco, anda por ahí. Carlos Francisco y Damaris, ¿están ahí? Creo que Carlos Francisco dice que va manejando. Quiero ver. Voy manejando ahorita, ya llego ahorita, estoy llegando. Va, más le vale. Ah, mentira. Cuidado. Marlon, gracias. ¿Está ahí? Marlon, se va. Yes, teacher, pero estoy un poco confuso con el, este, which one. O sea, sé que como es como una comparación, pero no sé cómo agregarlo, ¿verdad? Una conversación, sinceramente. So, si usted, que, si lo queremos traducir, es realmente como decir cuál. No tiene así traducción literaria, sino que se dice cuando usted tiene más, ahí dice cuando usted tiene más de una opción. Por eso estamos haciendo aquí el ejercicio, no se preocupe, para que le quede claro. Entonces, si yo le digo, is that your computer? Y se me dice, which one? Y yo te puedo decir the desk computer or the laptop. Y usted, tú me puedes decir, ah, the laptop is mine. Sí, la laptop es mía. O como o 12 discard. Y usted me puede preguntar, ¿el blue o el black, los carros? Vaya, tú vas a decir ahorita esta misma conversación que tenemos acá o ejemplo. O, no sé, esto mismo, pero cambiémosle, por ejemplo, el objeto, ¿verdad? Entonces, no va, yo ahorita le acabo de decir a usted, usando la computadora, no, usted puede usar otro objeto, y le va a preguntar a qué quiero ver. Bueno, ¿is that your Maris, shirt, no está, Joana, ¿está ahí? Joana... Margarita, entonces ayúdeme, please. Is that your
shirts, podría ser la camisa. Is that your t-shirt? Okay. Entonces, Margarita, ¿cómo le va a contestar? One? Which one? The shirts, red, digamos, or the shirt green? One. O the green shirt, recuerde que en inglés siempre va shirt. Primero los adjetivos y después el sujeto. Okay. The white shirts. Yes, it is. ¿Otra vez? Otra vez, equipo, vamos, be focused. Is that your shirts? Which one? The the blue one or the or green shirt? The blue shirt. The blue shirt. ¿Y usted le dice? Yes, it is. Yes, it is. Okay, muy bien. Ahora, el último ejemplo, Santos con Flor y... Flor, ¿dónde está Flor? Flor y Dama. Ahí está, Flor Ramos. Y Santos. Vaya, Santos, pregúntele, please. Santos puede usar plural. Por ejemplo, are those your shoes? ¿Puede ser? Hello. Vamos a ver. Bueno, no está Santos. Flor sí está. ¿Quién le quiere ayudar a Flor? Yo, teacher. No. María, ok, María. Adelante. ¿Está haciendo el ejercicio de los zapatos? Is ¿Sí? That your shoes? Uh-huh. Entonces sería which one, the green one or the yellow. Okay, ¿cómo sería? The black, perdón, the green one. Ese se lo digo de corrido. Is that your shoes? Mm-hmm. Which one? The green one or the yellow one? Entonces usted le pregunta a Flor Ramos, le dice, those or are those your shoes? Are those your shoes? Y Flor le dice, which one? De, pueden ser no solamente colores, podemos decir the high heels or the tennis shoes, ¿verdad? Le está diciendo que los tacones o los tenis, ¿verdad? Zapatos tenis. Entonces le dice, ya usted contesta, the high heels, yes, are mine, or no, it is. ¿Entendido? Sí. Ok, otra vez, le pregunto a usted a Flor y ella va a contestar. Flor, is this your shoes? No puede ser is porque es singular, my friend. Entonces, ¿cuál es para el plural? Are these your shoes? Muy bien. Which, y Flor Ramos contesta. Which one is that? Le dice, which one? Which one? The shoes, the red shoes or the blue shoes? Could be. The tennis. Diga lo que acabo de decir yo. The red shoes or the blue shoes? The red or the blue. ¿Qué es om?
A ver, everybody, ¿qué pasa? Estamos on. Yo sé que es la última clase, que ya nos queremos ir y descansar, pero todavía no, nos falta mucho Que todavía. todavía no hay cacao Estamos en el como baile un poquito confundidos todavía. de Vaya, teacher. enciendan sus cámaras los que no están, las han encendido, por favor. Qué bárbaros. Los que la tienen ya encendida, felicidades, gracias por ser tan obedientes, ¿verdad? Con las reglas de la academia. Vamos a hacer un ejercicio de relajación. Y saben, este de this, that, those, y no sé qué, es un tema que yo les estoy enseñando ahorita en básico. Probablemente a ustedes se les ha olvidado, no estoy diciendo que no lo sepan, se les ha olvidado. Pero por eso se vuelve a repasar para que, vean, de ahí otra vez nos pongamos las pilas. A ver, respiremos todos, ¿sí? Respiremos, hay que oxigenar el cerebro, por eso no crean que estoy aquí porque quiero perder el tiempo. Oxigenen su cerebro. Lo vamos a hacer 5 veces, cálmense. Sí, piensen, no, ahorita no piensen en la clase, piensen en otra cosa. Cierre sus ojos, tome aire, más que el clima ahorita está fresco. Relájese. No se vayan a dormir tampoco. Bien, relájense. Otra vez. Vamos con el tercer respiro. Josué, hágalo. Qué bárbaro, no le puedes escribir. Otra vez, cuatro. Sacamos el aire. Y el último, otra vez. Y despacio. Muy bien, relajémonos. Para que podamos estar aquí otra vez en sintonía. Teacher, o Bien. sea, teacher, Dígame. sorry, o sea, básicamente la diferencia es que this es como decir esto, que Ajá. se puede tocar, that es como eso, pero siempre singular y lejos, this o this, ¿cómo se dice? Siempre como Se un dice i, igual, se dice igual. ay, se Ahí dice, va ¿verdad? a identificar Contexto, usted en el ¿verdad? contexto. Ajá, pero se dice Ajá, igual. this es estos, teniendo contacto o teniéndolo cerca, ¿verdad? Y a those son esos, siempre plural, Pero están lejos. pero están lejos, ajá. Y la palabra which one es una. No tiene traducción No así, vea, tiene tal cual, traducción. sino que es como para decir cuál, cuál. Ajá, como cuál de estos O o cuál de. estos. Estos. Si yo Cuando le digo a son, usted, which cuando es one? plural, which Which ones. one? ¿Cuáles? ¿Cuál? Ajá. O sea, que ¿Cuáles? dice que ¿O va cuál? uno o más de dos. Dice cuando tenemos este dos objetos, ¿verdad? Entonces hay que elegir uno. O tenemos de dos o más objetos, por ejemplo. Pero gracias, José Daniel, por darnos ahí el resumen del tema de ahora. Thank you. Así es, correcto, así es como lo dijo él. ¿Alguna duda? ¿O ya se recordaron de ese tema? Vaya, juguemos cajú, pues, para que les pase ahí el sueño. Tal vez aquí se despiertan. Ya les voy a compartir pantalla y el juego y todo. Si están de la compu, jueguen en el teléfono. Si están en la compu, pues mejor, así hacen más trampa. Ah, mentira. Quiero ver. Creo, no sé si tengo un cajú de esto, del this and those, pero vamos a ver. La idea es que recordemos temas anteriores para poder continuar. No sé si los tengo acá. Give me a second. Y sí tengo bichos. Bueno, no se salvaron este día porque sí tengo. Muy bien, voy a compartir en pantalla. Recuerden que las preguntas yo las voy a compartir acá. Ustedes solo les van a salir ahí los colores. Así que usted ahí tiene que dividir su teléfono para que pueda verlo. ¿Entendido?
Vale, más le vale. Yes. Vaya, voy a compartir el link acá en el chat para que usted solo le dé el like ahí, le dé el link. Solo le dé clic, le apriete, le voy a decir. Y ya estamos en el juego. Claudia, bienvenida. Tamar, Paola, Jonathan. Mire, Jonathan, qué feito su emoji. Una ranita le salió. Este es, pingüino todo es, malvado, ¿ve? A saber quién es este. Joana, un burrito. Ese está lindo de Tamar, un pollito. Ok, Daniel, Mari, Wendy, Emily. Quiero ver quién falta. Teacher. Dígame. I have a question. How do you say tocar, pero digamos en un la celular? Es tap, ¿verdad? Es que tap es el esto, ¿eh? Touch. Teclear, ¿verdad? Tap, touch, click. Click on it. Click on it es como... ay, no, perdón. Es como cliquear en sobre de. Si yo te digo click on it on the numbers, entonces tú entendés que es darle click sobre los números. Pero eso es como un phrasal loop. Click on it. Uh-huh. Click on it. Ajá, es como working on it. Uh-huh. Trabajando en ello. Working, yes, working on it. Trabajando en ello. Ok. Creo que ya estamos todos, amigos. Confírmenme, por favor. Estamos 17 y aquí creo que estamos... No, hombre, aquí estamos 25. Faltan ahí unas ovejas perdidas. ¿Las demás ovejas perdidas van a entrar o no? Se le están quedando algunas almas, teacher. Allá, allá está todavía en la montaña. Púrense. Ay, ayúdenme a arriar estas ovejitas, por favor. Quiero ver. Somos 17, que 25. Déjenme ver. 19, ahí van, ve llegando, poco a poco. 17, 18, 19. María, ya ve, María no había entrado, qué bárbara. Joana, Sandra. Abby, ¿quién no ha entrado? ¿Vos quién no va a entrar? 19 va. Uno más esperamos y seguimos con yo este creo que soy fake yo. Que se salió de cuarto. A mí me saca el Google, no me quiere. Voy a intentar, si usted inicia y ya me sumo, porque no quiere. Por la buena va a querer por la mala. Vaya, apúrense pues. Dieciocho, vamos. Ya van llegando las ovejas rebeldes. Le faltan dos. Esperemos a mi amiga, Carlos, Francisco. María, muy bien, María. Bueno. Vamos a comenzar. Vale, listo, equipo. Second Kahoo. Okay, 3, 2, 1, action. True or false? ¿Es cierto que puedo decir I have 26 years old? That is true or is false? A ver, 6 respuestas, 7, 9, 10. Qué bárbaro esos cuatro que pusieron true. Muy bien, vamos a seguir. La mayoría aceptó. Vamos a ver quiénes son los competidores de esta noche. Paola, muy bien. José, Sabrina, Claudia, Mari. Muy bien, equipo.
A ver, Paola, noches, ¿por qué no puedes decir I have 25 years old? Porque lo correcto es decir I am 20 years old, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la edad no es como un objeto físico, ¿sí? Entonces, si yo estoy aburrido, yo tengo la razón, yo estoy alegre, usamos I am, or she is, or he is, or they are, porque son como sentimientos, podemos decirlo así. Solo existe una excepción y es para el problem. I have a problem. Porque no puede decir I'm a problem, porque si no usted dice que usted es el problema. Solo para eso hay una excepción que usted puede decir I have a problem. El problem no es físico, ¿sí? Pero es la única excepción. ¿Entendido? For example, there are people who say, I have the reason. No se Y dice have the la reason. correcta forma es como, I am all right. Correcto, no se puede decir I have a reason or you have a reason, porque no es un objeto físico, por ejemplo. Muy bien, gracias, my friend. Vamos a seguir. Otra vez, true or false. Good night, may I come in? ¿Puedo decir good night? Y puedo decir buenas noches, puedo entrar y puedo decir good night. This is true or is false. A ver, equipo. Qué bárbaro, solo tres se respondieron. Cinco están equivocados y ocho están en lo correcto. Y los demás no contestaron, ahí andan perdidos. Ah, Santos, está bien, no se preocupe. Vaya, mira, Paulita, te quitó Abel ahorita el puesto de José Bárbaro. Sabrina, Daniel, Joana, muy bien. Entonces, ¿cómo era la pregunta? Good night, may I come in? ¿Por qué no puedo decir así, teacher? ¿Alguien? Abel, explíqueme, por favor. Porque Porque Good tiene que night. decir good evening. Sorry. Does good night is for sleep? Ajá, cuando ya me voy, ¿verdad? Es como, good night, see you tomorrow. Y el good evening es un saludo que yo uso en la noche cuando entro a un lugar o para hacerme notar o para saludar, etc. Muy bien, equipo, gracias. El siguiente es siempre true or false. Dice, these are my books. That is true or is false. This. No digan la respuesta, qué bárbaro. Solo llevo ocho respuestas. ¿Qué pasa aquí? Bueno, 15 contestaron que es falso. Muy bien. Y cuatro contestaron que es verdadero. Esos cuatro me preocupan. A ver, ¿por qué es falso y no es verdadero, Josué Martínez Arabia? Perdón, creo que me equivoqué al responder, porque this es para singular y el are está indicando que son más libros. Entonces tendría que ser this, no this. Con la E, ¿verdad? These Ajá, are my correcto. books. Lo siento, respondí Ya mal. ves, qué barro, qué barro. Muy bien, Jacqueline dice que está on fire aquí, ¿ves? Muy bien, Adel, Daniel, Paola. Paola, este primer lugar, por favor, mi niña, aquí las mujeres somos las que facturan. Muy bien, excelente. Vamos a ver la respuesta 4 de 6. Those are my parents. Those are my parents. That is true or false? Those are my parents. Those are my parents. ¿Está bien ese statement o no? ¿Esa sentence? ¿Está bien o no? It's true, my friends. Siempre las cuatro ovejas negras dicen que no. Muy bien, Daniel Pacas, ¿por qué era verdadero? Because those is using for plural. Ajá, y los And papás son dos, vea.
and parent are too. Are too. Muy bien, excelente, my friends. Vamos a ver. Dice, my birthday is on 1 of November. ¿Está bien esa sentence? True or false? My birthday is on 1 of November. Is true or is false? Is true or is false? Tengo 8 respuestas apenas. My birthday is on of November. 1 of November. That is true or is false? Bien, solo 2 se equivocaron. Ya hay menos ovejas perdidas. Eso, entonces, Jacqueline, ¿cómo se dice? Jacqueline. Hello. Este, my birthday is in November. ¿Pero se dice on 1 of November? No. Parece que decía on win. Ay, yo Dios no me recuerdo la pregunta. Bien, se dice November 1st, November 2nd, November 3rd, November 5th, 6th, 7th. Uy, se me cayó el agua, qué horror. Me emociono. Sí, no se dice 1 of November, it doesn't exist. Eso es, ahí va a dar pena si va, anda diciendo eso. No se dice así. Se dice el mes primero y los números ordinales. First, second, third, fourth, five, six, seven. Los 30 se dicen, si usted cumple el 30 de noviembre, ¿cómo se dice? November 30. Se dice November 30th. Si cumple el 20 es November 20th. Si cumple solo eso, vea, porque 20, 30 hay en los meses. Es 20th, 21st, and 30th. Solo los 30 y los 20 se dice de esa forma. En ese tipo de número, ¿verdad? Pero también puede decir November 30. On November 30. Pero lo correcto es que use el otro, los otros números. Ok, say the same. What time is it? Que a saber, esa omítanla porque a saber que puse ahí, me equivoqué. Ese es un comodín para todos. Muy bien, número 3, Daniel Paca, aplaudan pues, no sean envidiosos. Buena, Daniel. Paola Noches en segundo y el primero de esta noche. Abel, qué bárbaro, Abel. Bueno, Paola, ¿qué pasó ahí? Ya no estamos facturando, no ganó Abel esta noche y Daniel. Que le dé pena a todas las mujeres que están aquí, porque aquí hay más mujeres que hombres y nos ganaron aquí Daniel y Abel. ¡Qué bárbaros! ¿Qué pasó? ¿Cómo sintieron el juego? ¿Todo bien? ¿Aprendieron algo o no? ¿O sí o no? ¿O se recordaron? No es que aprendieron, porque ya lo saben. ¿Pero se recordaron? Yes. ¿Lo que le estaba aquí explicando? Yes. Muy bien. Okay. Yo me bugué con el de my birthday is want. El ese es preposition of time. Ajá. Okay, sí. Ahí era November y November ya, pero one of November no existe. No. Okay. Espero ya le haya quedado claro. No. Diciendo así. Bien, voy a seguir con la plataforma. Vamos a ver quién está acá. Claudia, léame por favor la instrucción. Look at the picture below and complete this conversation using demonstratives once. Muy bien, gracias, my friend. María Magdalena Lima. Number one, excuse me. How much are jeans? How much are those jeans? Okay, are those, okay. Muy bien, gracias Paola. Noches, number B. Bueno, number B, letter B.
Which one? One or ones? Ones. No, which one? Vaya, muy bien. Tamar. No. Is ones. Pero lee aquí, no, the light blue. No, the light blue ones. Esta, ones. Yes, ones. Teacher, the number, well, B is one, sorry, which is. Ya ve, pero como ahí anda viendo TikTok. Gracias. Flor Ramos, ¿qué dice aquí? Oh. Oh, date our feast in 95 cents. 95. Ajá, así amiga. 59.95 cents. Claudita Rodriguez, number two. I like that backpack over there. How much is? Is it? Muy bien. Y le dice, ¿verdad? Vaya, mi amigo, ya vino de Carlos Asensio Alfaro. Qué bárbaro. ¿Qué dice aquí? Which one, the red? Which one, the red? One? Or... The red one. Así. The red one. Vaya, gracias, amigo. Wendy, Gabriela, Ayala. Stay mute. Adelante. 27.50, but the grand one. The grand one is only. Vaya, muy bien. Gracias, Wendy. Crucemos los dedos y que sea eso. Andamos on fire ahora, corazones bellos. Aplauso para todos. Muy bien, muy buen trabajo. Ahora, vamos a ver, vamos a hacer el último, en los últimos minutos, ¿qué pasa aquí? Abigail Ortiz, ¿me puede leer, por favor, este objetivo en this lesson, participants? In this lesson, participants will to listen to sentence as... Stress in order to improve pronunciation. Improve? Pronunciation. Pronunciation, muy bien. Vaya, aquí nos van a hacer hablar bien. Veamos. Hello to all of you. I want you to pay attention to the stress given to the important words when speaking. In this lesson, participants will listen to sentence stress in order to improve pronunciation. Sentence stress. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. The idea is for you to listen to the audio and then repeat. Practice as many times as needed. Excuse me. They're perfect. Words when speaking. In this lesson, participants will listen to sentence stress in order to improve pronunciation. Sentence stress. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. They're perfect. Here. I like the blue one. They're not very attractive. The idea is for you to listen to the audio and then... Bueno, muy bien. Algo que podemos recalcar acá o que yo puedo decirle a ustedes es que en el inglés la R suena como una R cerrada. Lo notan cuando ella lo dice. Vamos a ver, José, pronuncia estas, por favor. Mauricio Martínez. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive.
Notan cómo lo hace José. Dice there. Esa R va cerrada. There. No es como la de nosotros, ¿verdad? Que va un poco más, más abierta, sino que es diferente. Ahora bien, y eso es lo que se trata acá, que mejoremos, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver. ¿Quién me va a ayudar? Sabrina. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They are not very attractive. They not very attractive. Muy bien. Tamar, Alexandra. Excuse me. They're perfect. Muy bien, repitamos la R. They're perfect. Muy bien, I like the blue one. They're not very attractive. La R va cerrada para que se escuche ese sonido. Hay que cerrar la boca. No es tan abierta. Entonces, digamos todos, abran sus micrófonos y digan there. There. I like the blue one. They are not very attractive. Muy bien. Excuse me. Ya mejorando. They're muy bien. Perfect. I like. They're not. Entonces, apaguen todos sus micrófonos y todos me van a decir un ejemplo, pero diferente. Por ejemplo, they are not very handsome. Ese es mi ejemplo, no me van a estar copiando. Entonces, para decir they are not, entonces yo ya dije they are not very handsome. Ese es mi ejemplo. Vamos, Margarita, déme usted un ejemplo. They are not. Puede ser alto, por ejemplo, ¿cómo se dice? Él no es muy alto o ellos no son muy altos. Porque they es ellos, ¿verdad? Entonces, they not. Stay mute. Quita el mute. They're not very tall. Very tall. Muy bien. Carlos Francisco, otro ejemplo. Emily Rodríguez. Apúrense, pues, quiero ir a comer. José Mauricio Martínez. They are not very sociable. Muy or bien. Friendly. Or friendly, muy bien. Aida. Marisol Martínez. I'm here. They're not very happy. Okay, muy bien, Abel. They are not expensive. Muy bien, Claudia. They are not very fun. Muy bien, José Daniel. They are not very famous. Muy bien, Sabrina. They are not very loyal. Eso, Wendy. They are not very elegant. Muy bien. Jacqueline Lisset. They know very incredible. Incredible, probably. Jonathan, sí. Chicas. They are not very little. Muy bien. Bueno, everybody, eso es una little bit pronunciation and exercise pronunciation.
Claro, aquí podemos estar todo el día diciendo las palabras para mejorarlas, pero ese es un pequeño ejercicio. Bueno, hemos llegado a the end of this class. Thank you for joining. Thank you for your effort. See you on Monday, right? See Bye. you on Monday. Take care. Enjoy your weekend. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye-bye, everybody.